Capacitación y prevención son los puntos en los que se enfocarán los diferentes directores de Protección Civil que visitan Campeche en el marco del 30 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil. Al inaugurar la feria, el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente Espinosa, informó que es necesario homologar la Ley de Protección Civil para que sea más fácil evitar la construcción de riesgo en las zonas vulnerables del país. Aquí lo más importante es que el Comando Norte nos ha ayudado tradicionalmente y hoy lo hizo ya en esta región del país para que de alguna manera se capacite más al personal para atender todas las emergencias. No somos simple y sencillamente un sistema que atiende emergencias. Yo creo que lo más importante que tenemos que entender es capacitar al personal para lograr acciones de prevención y que la ley se homologue con la Ley General de Protección Civil para que de alguna manera también se evite la construcción de riesgo a partir de cuidar mucho las zonas inundables, las zonas cercanas a donde se dan todo tipo de riesgos y las zonas vulnerables. El funcionario federal resaltó el crecimiento histórico en el sistema de monitoreo en todo el país, lo que ayuda a prevenir en caso de algún fenómeno natural como huracanes, lluvias o erupciones. Por su parte, el secretario de Protección Civil en Campeche, Gonzalo Brito Herrera, indicó que ante el inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2016, ya se cuenta con personal en los 11 municipios, los cuales están recibiendo capacitación ante cualquier evento de la naturaleza. Estamos en los 11 municipios dando precisamente la cultura de la prevención. Ya tenemos con el Comando Norte algunos acuerdos para efecto de que ellos nos vayan a dar algunos elementos y van a estar viniendo permanentemente para efecto de que también nosotros demos y extendamos la cultura de la prevención en todos los municipios y sobre todo en donde están las playas de Campeche para efecto de que tengamos ya y evitemos lo que últimamente ha sucedido cuando no tenemos con qué defendernos. Al recorrer los 70 stands que componen la Feria de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa platicó y agradeció el compromiso de los empleados de cada instancia dedicada a prevenir y proteger a la ciudadanía en caso de emergencia. Mientras él explicaba el funcionamiento de cada uno de los instrumentos usados por cada dependencia para esta labor. Con imágenes de Jorge Martínez para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.